En el Congreso de la República, en pocos días iniciará la discusión del proyecto de ley que busca que las empresas que operan a través de plataformas digitales paguen seguridad social a las personas vinculadas laboralmente a través de esas aplicaciones. Por tercera vez desde 2016, el Congreso de la República iniciará la discusión del proyecto de ley que busca regular la contratación de personas a través de plataformas digitales y que obligaría a esas empresas a pagar prestaciones sociales a quienes trabajan por ese medio. ¿Sabían ustedes que muchos de estos jóvenes no tienen cobertura de seguridad social, de salud o de pensiones o de riesgos laborales? Y que cuando la tienen, esa cobertura, les toca a ellos sufragar eso de su propio bolsillo. La propuesta es que las plataformas cubran al menos la mitad de la salud y la pensión de las personas que están vinculadas laboralmente con las aplicaciones. Solidaridad con los trabajadores para una sociedad más equilibrada, más equitativa y mucho más justa. Es el caso de Rafael Balbuena, un ciudadano extranjero que llegó al país y hasta el momento su único trabajo ha sido como domiciliario vinculado a una aplicación en la que dice es únicamente un usuario más, aunque la empresa le exige cumplir horarios y metas laborales, so pena de que interrumpan su trabajo. Nuestros empleadores, porque nosotros nos consideramos empleadores, esto es un trabajo, 24 horas, están así que si nosotros no le trabajamos a ellos mínimo 8 horas al día, no cumplimos con unos requisitos que nos colocan ellos de una cantidad de puntos necesarios para poder trabajar la próxima semana. Asegura que ha sido víctima del robo de su bicicleta y por no estar vinculado a una ARL o un seguro, ha tenido que continuar como repartidor a pie. Su drama también lo viven miles de personas más. Pero sí me he sufrido el robo de mi bicicleta y no tenemos un seguro, no contamos con un seguro para que por lo menos que nos colabore Rappi con que nos preste el dinero para comprar otra mientras nos levantamos, ¿no? Tenemos que salir a ver qué hacemos. Y muchas empresas simplemente se lavan las manos e indican que uno no hace parte de ellos, pero a la hora de un bloqueo o algo, uno se hace parte de ellos. En los próximos días, la Comisión Séptima del Senado iniciará la discusión del proyecto luego de la decisión del Juzgado Sexto Laboral de Bogotá, que ordenó a una plataforma a pagar a uno de sus domiciliarios auxilio de cesantías y compensación por vacaciones.